Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Moisés Ledeus y el reto es que no se quedan chicos. No olviden suscribirse al canal. En el video de hoy vamos a enseñarles a cómo hacer los frenillos. Vamos a enseñarles cómo amarrar el pendón o cómo amarrar los frenillos de cola que no se nos suelten, así como estamos viendo acá. Y también les vamos a enseñar cómo hacer el nudo de los frenillos. Este es un vídeo en el cual vamos a aprender todo esto. Como podemos ver, ahí estamos amarrando lo que son los frenillos de la cola. Le hacemos un nudito en el pendón para que no se nos salga. Y así cuando esté volando o cuando enredemos no se nos quite la cola. Le hacemos un nudito en el medio del pendón. Luego cogemos un dedo y le damos vuelta al hilo para que haga el nudo, algo así como vamos a hacer ahora. Ven, cogemos los dedos, le damos vuelta y lo amarramos ahí. Ven, si no vieron hacerlo, lo intento otra vez. Le damos vueltas y lo entramos dentro del pendón, algo así. Luego jalamos el hilo y ya nos va quedando bien fuerte. Y así es como hacemos los frenillos de la cola. Luego lo medimos a ver hasta dónde nos llegan. Primero ajustamos bien de que esté bien duro. Ahí está duro. Ahí no se nos sale. Y luego medimos. Vemos que nos queda un poquititico más arriba del medio. Ahora tomamos el hilo. Lo medimos una vez más. Que nos queda un poquititico más arriba. Como pueden ver. Derechito. Le ponemos el dedito ahí. Lo dividimos. No se mira muy bien. Pero van a ver ahora qué fue lo que hice. ¿Ven? Lo que hice fue que tomé el hilo con dos dedos y le hice un nudo. Como pueden ver ahí, es súper fácil. Ustedes lo pueden hacer. Le dan vuelta al hilo en el dedo y nudo hecho. Ahí está nuestro nudo de los frenillos de la cola. Lo vamos a soltar una vez más para que no queden así de largo. Y ahí están bien, ahí están bien. Así que como pueden ver, esos son los frenillos de la cola. Súper fácil. Miren qué derechito quedaron. Y que nos queden solo un poquitito más arriba que el medio. O sea, ¿ven cómo hago el nudo? ¿Ven cómo lo hago? Así de fácil es. Y entonces ahí dentro entramos la cola y la amarramos. Sacamos la cola, buscamos las puntas de la cola. Ahora les voy a enseñar cómo amarro la cola para que la abra. O sea, para que abra la cola. ¿Cómo amarro los frenillos de la cola para que abra la cola? ¿Cómo amarro la cola para que la abra en el aire? Creo que entendieron. Lo que hago es que la parto. Una vez que ya la tengo, la parto, no la amarro junta. Eso es cuando quiero que abra la cola. La parto y la amarro individual dentro del cerito. Como pueden ver, van a ver ahí. Amarro dentro del cerito la cola individual, así. Un nudito normal, muy sencillo, pero bien duro. Ahí está. La amarramos. Y una vez tengamos esta amarrada, cogemos y amarramos también. El punto es que las dos estén amarradas dentro del cerito. Que no estén juntas, sino que estén sueltas para cuando estén en el aire, pues estén separadas y se abra más fácil. Si la amarramos junta también se puede abrirla, pero si la amarramos individual la va a abrir muchísimo más fácil porque no están juntas. Así que creo que esto está súper claro y si lo amarramos así, nuestras chihuahuas siempre van a abrir colas. Que es lo chévere de todo esto, que las chihuahuas abran colas y que se vean bien bonitas en el aire. Así que cogemos una gilet, recuerden no usarlas porque son peligrosas. Solo la usamos para hacer la chichigua, para cortar cosas. Pero no usamos chile, así que ya saben. Y así nos queda una vez ya amarremos. Una vez le pongamos la cola bien chida, así la va a abrir y se va a ver bien bonita en el aire. Bien, ya terminamos la chichigua. Ahora vamos a hacerle los frenillos normal para volarla. Para esto buscamos un palito. Primero buscamos la punta del hilo. Luego buscamos un palito para hacerle el hoyito en el mismo medio. Algo así. Uf, entramos. Una vez le hacemos el hoyito en el medio, cogemos la punta,
Le damos un do de babita, a veces me lo entro en la boca para que se haga un poquito más fina, pero bueno, en esta ocasión no lo hice, solo la entré y parece que va a entrar, parece que va a entrar. Y una vez entramos la punta del hilo por el hoyito, lo amarramos en el pendón de arriba, o sea, en el de arriba. Fíjense en esto que voy a hacer. En el de arriba, cruzamos por abajo y amarramos arriba. Si lo amarramos arriba directamente, sin cruzarlo por abajo, se nos puede romper la funda cuando la chichigua coja fuerza y suba para arriba. Sí, se puede romper la funda. Así que lo que hacemos es que lo amarramos, como primero por abajo y luego amarramos en el pendón de arriba. Algo así, bien fuerte, bien fuerte. Ven ahí, ven ahí. ¿Ven? Y así nos quedaría. Ahora venimos por el otro lado una vez más. Y aquí lo que hacemos es que checamos bien de que no nos haga mucha fuerza, bueno, de que no se suelte. Y vemos que quede bien derechita, como vemos aquí. Que quede bien derechito todo. ¿Ven? ¿Ven? Algo así. Ahorita miren bien lo que voy a hacer. Tenemos acá el hilo de abajo y los dos hilos. Lo tomamos los tres juntos. Algo así. Lo medimos, vemos de que quede bien los tres juntos. Una vez lo tengamos juntos, lo medimos bien, lo medimos bien. Luego que lo medamos bien, lo tomamos los tres juntos. Recuerden, los tres juntos. Lo ponemos de ladito para que nos quede lo más derecho posible. Como pueden ver, ahí están los tornillos hechos, pero todavía no tiene el nudo. La forma en la que La forma en la que yo hago el nudo es una forma muy básica y práctica. Fíjense bien, miramos bien, medimos bien. Aquí lo medimos siempre muy bien antes de hacer el nudo, porque cuando ya hacemos el nudo es muy difícil enderezar los tornillos. Fíjense en lo que hago. Ven, tomo todos los hilos, el de abajo, el de arriba, todos, y los pongo juntos. Con dos dedos lo tomo, todos juntos, le doy vuelta. Como pueden ver, y ahí le damos vuelta en un dedo a todos los hilos juntos y hacemos un solo nudo, algo así, bien chévere. Ahí está, lo amarramos y así nos queda. Así nos queda. Ahí amarradito nos queda bien. ¿Ven? Podemos ahora hacerle lo que querramos y no se nos va a soltar nunca. Tomamos todos los hilos juntos y cerramos en un solo, o sea, le hacemos un nudo con todos los puntos. Luego cogemos el hilo normal y le hacemos una para que tenga un poco más de fuerza. Ahí checamos si están derechos, están derechos y están para arriba. Cuando están para arriba, hacemos esto. Cogemos el hilo de abajo y le hacemos un nudo encima del nudo grande que hicimos de los frenillos. Así la chichigua va a bajar y los frenillos van a bajar. Como pueden ver. ¿Ven? Una vuelta en el dedo y lo entramos en el nudo. Una vuelta en el dedo y lo entramos en el nudo. Así nuestros frenillos van a bajar porque van a bajar. Y si bajan, pues va a tener un poco más de fuerza y va a volar más recta. Recuerden que mientras más para arriba estén los frenillos, menos fuerza coge la chichigua. Y mientras más para abajo está, más fuerza coge la chichigua. Yo creo que ya ahí la tenemos. Por ahí mi hermano, ese es Juan Carlos. Un saludo para Juan Carlos. Y ya tenemos nuestros frenillos hechos. Todavía están un poquitito para arriba, así que la valla a volar lo arreglo bien, pero ya lo tenemos hecho. Y así nos queda nuestra chichigua amarilla, que me encanta muchísimo. Está bien bonita. Miren. Hay pan de Giancarlo.
que ella haga su espectáculo. ¿Verdad?